Jesús y Señora, muchísimas gracias por venir, a dar testimonio. ¿No? Gracias a usted. ¿Cómo llegan ustedes a esto? Bueno, ella, después de del fallecimiento de las nenas de Sanjita, más o menos en diciembre, se le diagnostica una enfermedad muy importante llamada cáncer, el cáncer linfático, y que fue gracias a nuestro hijo, que siempre la toma del cuello, la aprieta con esos cariños de sus muchachos, y ha notado que había una pequeña inflamación en el cuello y que ella ha sentido un dolor. Y gracias a ese apretón que le dio mi hijo, esta historia empezó a rodar, porque yo la llevé al médico. En el cuello sentías vos. Y yo la llevé al médico un día domingo, y usted se imagina, un día domingo para una atención es un poquito medio... Complicada. Y no importa, yo tenía una amiga en el hospital, la doctora Canepa, siempre que me ha guiado esa mujer. Y ella ha conseguido, a través de otros profesionales, que la vean el domingo. Y bueno, vinieron todos los médicos, la vieron y hicieron un diagnóstico precoz. Y después de las tomografías que han sido pedida, se diagnosticó el cáncer linfático. ¿Esto cuándo fue? En diciembre, fue como diciembre de 2011. Hacía poquito que había sido lo de las nenas. Yo estaba muy mal y como lo dije, en una oportunidad tenía ganas de quitarme la vida, porque no me imaginaba un mundo sin ella. Habíamos arrancado juntos y en Córdoba, a donde vivíamos, porque ellos son puntanos, que vivían en Córdoba, y fue un encuentro allá. Una historia tan hermosa que creo que no hubo escritor, no hubo novelista que pudiera haberse llegado a la historia nuestra. No creo, porque es tan bonita, es tan auténtica y tan responsable. Y bueno, nos vinimos para acá y esto pasó del diagnóstico a las quimioterapias, y de las quimioterapias al tratamiento y pedir, pero yo no sabía a quién pedir, porque estaba un poco alejado de Jesucristo. En una oportunidad escribí algo, dije algo que no sé si es conveniente que lo diga ahora de vuelta. Estaba alejado de Jesús y ¿qué hago ahora? ¿Cómo hago para llegar a Él? Entonces fue que me fui el 31 de diciembre de ese año. El 2011. Me fui con el autito, un 128 amarillo. Me fui, salí, cargué nafta y el auto salió. Cuando me di cuenta iba llegando Sanjita. No entiendo por qué. Y me quedé, eran 12 menos 5 de la noche del 31. Y me quedé al costado de las vías donde ellas partieron.
Y me puse a rezar el rosario. Y bueno, era tan fuerte el viento que tuve que prácticamente rezar a los gritos. Y valió la pena porque ese rezo fuerte hace que podamos ir por todos lados y que se sientan en montones de lugares y que la presencia de Dios. Y he rezado y dije, yo no las conocía ninguna de las nenas, no las conocía ninguna. Y le digo, chica, dígale a Jesús que no quiero que mi esposa muera. Es lo único que le pedí a las chicas. No pedí milagro que me hagan, sino que le hablen a Jesús, porque yo era una carta que me tenía que jugar. Y si yo le hablaba a Jesucristo directamente, por todas las cosas que me han pasado en mi vida, los 50 años que me han pasado, es capaz que no me haya escuchado. Eso era una presunción mía, pero Él siempre nos escucha. Y simbólicamente en una de las nenas le puse en el bolsillito de atrás una carta que decía, dígale a Jesús que no quiero que mi esposa muera. Y me quedé dormido. Al reclinar el asiento para atrás del auto, cerré los ojos y vi una figura, aparentemente sin duda es el cerebro que ha dibujado esta figura. Era la figura de Jesucristo en blanco y negro, con una mirada que nunca me voy a olvidar y nunca voy a terminar de repetir estas palabras, con una mirada un poco picaresca me dijo, o presentí que me dijo, ya me enteré de lo tuyo, sabía que ibas a venir. Y se borró esa imagen y me puse a llorar y me dormí. Y amaneció y al otro día volví a mi casa y me dice a ella, ¿cómo te fue? Bien, creo que nos van a ayudar. Eso fue una de las cosas. Mientras Jesús estaba en San Gitas, ¿qué te pasaba a vos? Y lo que pasa es que Él dice, no me puedo quedar acá, ¿vio? Porque era el 31. Y me dice, vos quedate tranquila, yo me voy, dice, vos quedate con los hijos. Y teníamos un nieto. Y yo voy a estar bien, yo voy a volver más tarde, me dice. Bueno, pero yo en todo momento estuve tranquila. Nunca me lo tomé mal, ¿vio? Hasta que vino la biopsia, los primeros días de enero. Y recién en febrero empezamos la quimio. Y la doctora, en ese entonces estaba la doctora Naceta en el hospital. Sí. Todos me decían, vámonos a Córdoba, vámonos a Mendoza. Le digo, no, yo no me quiero ir a ningún lado, me quiero quedar acá. Que me hagan acá el tratamiento, es igual. Acá o allá, si voy a estar bien, voy a estar bien en cualquier lado. Y si no, bueno, Dios dirá, le digo. No me quiero ir. Aparte, acá estamos todos, la familia. Y bueno, empezamos la quimio y la doctora Naceta me dijo que quédate tranquila, dice, vamos a andar bien, te vamos a hacer quimio, después vamos a ir haciendo estudios y vamos a ir viendo y después, bueno, seguiremos con la radioterapia. Bueno, le digo, bueno. Así que a medida que íbamos haciendo los estudios, todo, y bueno, y el cuerpo se lo fue aguantando, ¿vio? Porque era complicado, era muy, muy agresivo, y me dijo ahí el cáncer. Pero las drogas también eran muy agresivas. La primera me cayó muy mal, dice él que me puse como un tomate. Pero después ya la fui asimilando todo y hasta que terminamos, fines de mayo, la quimio. Y ahí esperamos un mes, dos meses, y me hicieron un PET, que es un estudio que lo hicimos en la Escuela de Medicina Nuclear. En Mendoza.
resultados no estaban. Tuvimos que esperar bastante porque era cuando no entraban los insumos. Sí. En ese entonces no entraban los insumos, entonces bueno, el 1 de agosto nos fuimos a Mendoza para hacer la radioterapia. Y allá estuvimos hasta el 5 o 6 de septiembre. Estuvimos allá. Yo me vine una sola vez a mediados de ese trayecto porque era el cumpleaños del nieto. Y él no, él se quedó allá. Antes quiero destacar la atención, el esmero, el cariño, el respeto del servicio de oncología de San Luis, desde el más gran profesional, que era la doctora Naceta, hasta el último del personal de administración, todo con el mismo cariño. Y bueno, en Mendoza, cuando retiramos el informe, lo llevamos y el médico nos hace pasar y yo vi una sonrisa del médico y me dice: ¿saben lo que hay acá? Le digo: doctor, no, yo soy albañil. Le digo: yo no, ¿qué puedo saber de esto? Pero él no sabía que yo tenía un estudio de emergencia, ¿vio? Y me jugué por lo bajo yo. Y le digo: doctor, no, de estas cosas nada. Y dice: el cáncer se fue. Ahí. Y nos quedamos paralizados todos, pero todos. Y nos explicó porque es un cuerpo, ¿vio? Y solamente se marcan los órganos, un poquito más oscuro. Pero eran los órganos, dice, nos explicó cuál era cada órgano, las principales. Y en lo demás dice: mire, no hay ni una mancha. No salía la fluorescencia del cáncer. Nada. Nada, pero nada, siquiera nada. Dice: se fue el cáncer. Y ya los quiero ver a ustedes en la calle, no los quiero ver nunca más acá. Se van a festejar, ya se me van. Lo hicimos llorar al médico también. Y salimos afuera y ya nos hicimos una familia con toda la gente que iba de distintas partes del país a Mendoza al tratamiento. Y cuando salí afuera llorando pensaban lo peor, de que era peor, de que nos había pasado algo malo. Y le digo: se curó el cáncer, se curó. No sé por qué. No sé por qué, pero nosotros recibimos esa bendición de Dios a través de estas niñas que han llegado hacia Dios. Y ella se curó y yo volví a reconocer el camino de Cristo.